Sí, Selene, al inicio te puedes presentar. Hola a todas, hola a todos. Un gusto saludarles en este otoño literario. Perdón, no escuché la presentación. Bueno, yo estoy utilizando una plataforma nueva. Es un honor, Gabriel, estar aquí contigo, abriendo con el otoño literario, con la primera presentación, creo, de un libro de toda esta semana. Va a durar desde el lunes hasta el domingo. Soy muy feliz por tu libro. Lo terminé de leer el sábado. Me gustó mucho, como te comentaba. Pues todas las personas que conocemos a Gabriel sabemos que es una persona amable, con una ética profesional intachable, un gran maestro que no solo busca dar la cátedra, ¿no? Y la creación esta de conocimiento o acumulación enciclopédico, sino más bien crear un diálogo con los alumnos, crear un pensamiento crítico. Entonces, no solo yo soy muy feliz, estoy segurísima que mucha gente alrededor de ti estamos celebrando este libro. Que es bellísimo, del que vamos a hablar más adelante. ¿Cómo te sientes, Gabriel, después de haber ganado este programa de edición Sonora al Pez, este concurso tan importante, donde solo una persona por categoría puede publicar? ¿Qué representa esto para ti? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Selene, es un gusto estar aquí contigo. Y antes de contestar tu pregunta, aprovecho la ocasión para agradecer la invitación al Instituto Sonorense de Cultura, a Mario Güelfo Álvarez Beltrán, al trabajo de Alejandra Olay y del staff que, pues, día con día trabaja juntos para poder llevar a cabo este tipo de eventos que pues sin duda son muy importantes para la difusión de la literatura. Eso como bienvenida, tu pregunta, Selene, pues mira, es un libro que yo tenía algunos años cociéndolo a fuego lento y el año pasado decidí incorporarlo a la convocatoria del programa editorial de Sonora en la edición 2019 para poder darlos a la luz, porque es un, como tú lo has notado, es un libro con cuentos bastante variados, ¿sí? Pero que finalmente hay una cuestión que los une y esa cuestión que los une es algunos de los problemas temáticos que yo como escritor tengo, por una parte, y que los muestro en este libro de cuentos, pero por otra parte también las he tenido a lo largo de los años como preocupación intelectual, como profesor de literatura, ¿no? En la universidad. Y eso para mí es muy, muy importante mostrar a través de la creación literaria también todo este universo de cosas que hay alrededor de una mente, de un ser, y que nos puede llevar a la construcción de personajes literarios, pues, que pueden pasar a diferentes niveles, ¿no? La construcción de este libro es una historia larga. Empiezo, no sé, alrededor de hace, ¿qué será?, unos 7, 8 años a escribir estos cuentos. Y llegó el momento en que esos cuentos sueltos que yo tenía, dije yo, pues, ¿por qué no darles unidad? ¿Por qué no ver cuál es el conjunto que tienen los libros como tema en común, etcétera? ¿Y por qué no sacar este primer libro de cuentos? Pues como en todo concurso, como en toda convocatoria de este tipo, pues uno mete el material a consideración de un jurado, y pues tuve la suerte en esta ocasión de que se viera beneficiado este libro para poder publicarlo, ¿no? Porque pues el fin último del libro es la publicación y su consecuente efecto con los lectores, con las lectoras, que es sumamente importante para uno encontrar pues a quienes llegar a producir algún eco, ¿no? En lo que uno hace. Y bueno, tiene que ver todo esto con una concepción del arte verbal, del lenguaje, que para mí ha sido muy importante a lo largo de mi carrera, y que en algún momento dije yo, si esto me lo tengo que tomar en serio, estudiar literatura, tengo que demostrarlo también haciendo ese viaje, ¿sí? Para poder
bucear, por decirlo de alguna manera, en las complejidades de ese mundo y también demostrarlo como escritor, ¿sí? Yo creo que nosotros nos dedicamos a un fenómeno tan complejo que si uno no lo hace como escritor también, probablemente se vaya a quedar con una tajada del pastel en el entendimiento de este mundo tan, tan, tan complejo en el que vivimos. Sí, fíjate qué interesante que estás hablando de esto, porque era una de las preguntas que te iba a hacer para finalizar ya casi la sesión, pero pues nos tenemos que ir adecuando. No era precisamente esto. Tú y yo hemos convivido en muchos espacios, ¿no? Dentro de la academia, coloquios, foros, etcétera, encuentros de escritores, presentaciones de libros y eventos artísticos en general. Hemos estado en ambos lados, ¿no? Siempre muy, muy activos. Y eso es algo muy importante porque lo hemos hablado tú y yo constantemente. Hay una separación, una gran separación entre la academia y la creación, que no sé en qué se sustenta, no sé cómo se justifica, pero se ve mucho dentro de la academia e incluso se ve mucho también dentro del ambiente literario. Y yo creo que gracias a ti entendí que esta separación no debería existir y que lo que tenemos que hacer es como buscar la forma, ¿no? Que embonen y poder trabajar de los dos lados. Y eso es lo que es algo que te caracteriza mucho a ti. No solo eres catedrático, director de tesis por todos lados, ayudas en la construcción de planes de estudio para otras universidades, etcétera. Escribes tus libros tus libros sobre teoría, ¿no? Sobre género en específico. Entonces, yo creo que es bien importante, sobre todo para las generaciones que vienen, que vean cómo no es imposible hacer esta unión holista y fraternal entre la creación y la academia. Y lo hemos visto mucho en tu trabajo. Y estaba pensando cuando estaba leyendo los textos, aquí están muchos de tus temas de investigación. Eso es maravilloso, ¿no? ¿Cómo conviertes en ficción? Ah, ok. Dice Roxana, saludos a los dos, los admiro mucho. Nosotros también, Rox. Ale, que se escucha doble. ¿Me pueden decir si ya se escucha bien, por favor? Ale Olay, saludos, Gabriel, Selene, aquí los estamos escuchando. Saludos a todas ustedes. Y estaba viendo eso, cómo en los textos se ven tus motivos y tus inquietudes como ser intelectual y como ser humano, ¿no? Podemos ver odio a la diferencia en general, racismo, ¿no? Xenofobia, esa construcción del deber ser cuando eres mujer, muy interesante en uno de los cuentos. Después quiero que nos vayamos así como parte por parte en cada uno de ellos. Pero lo que te quiero decir es que se me hace un libro de cuentos muy honesto, porque todas tus inquietudes y, como repetía, tus motivos están ahí. Entonces, ¿crees tú que era un trabajo necesario, que no podía resultar de otra manera que tus temas de interés se vertieran en la obra literaria? Es un trabajo que yo lo consideré muy necesario, porque había aspectos del fenómeno literario estudiado a lo largo de muchos años que yo no me podía explicar. Fíjate qué curioso y qué contradictorio, que yo no me podía explicar a través de la explicación de la literatura, es decir, de la construcción de un discurso racional acerca de lo que es la literatura. Entonces, eso me resultaba insuficiente para poder entender de qué se trataba todo esto, que a tantas personas nos gusta en el mundo, ¿no? El placer, el gusto por la lectura, el entendimiento también de qué se trata la literatura y los grandes textos literarios. Entonces, en ese sentido, yo dije, esto siempre va a estar incompleto. Bueno, es una perspectiva personal que no necesariamente la tienen que compartir otros colegas, es una perspectiva personal. Y yo dije, en algún momento, para poder comprender ese universo tan, tan extraordinario, tan fascinante, ¿por qué nos dejamos llevar nosotros por la mano de un escritor, de una escritora, y nos lleva de manera casi prácticamente incondicional por estos laberintos de la existencia? Pues yo tengo también que intentarlo, y tengo que intentarlo también como un ejercicio, porque yo tengo muchas cosas que decir, no solo con lo que ya he explotado, sino también como escritor. Muchas de las cosas que yo sentía que no se habían dicho, lo había escogido yo a lo largo de ciertos temas que me estuvieron obsesionando durante años, ¿no? Sobre todo por la persona que yo soy, la persona que ha estudiado también todos estos fenómenos y la persona que ha
tenido determinadas experiencias acerca de todo esto, yo dije, tengo que entregarme a esas voces y rescatarlas de ese mundo caótico de la no existencia del lenguaje, ¿sí? Es como una especie no me importa decirlo de esa manera, es como una especie de llamado a unas voces que te dicen, conviérteme en material, conviérteme en escritura, ¿sí? Necesito que me salves de esta no existencia, de esta otra dimensión en donde estoy, y aquí te va mi voz. Y es cuando, y es lo que normalmente los escritores llamamos el llamado de las musas, ¿no? Precisamente cuando uno encuentra la voz de un personaje, la voz narrativa o la voz poética, como quieran llamarle, y uno se deja llevar, se entrega como artista, como escritor, digamos que a los brazos de esa voz que está pidiendo su existencia, ¿no? Yo creo que esa sería mi definición como escritor, esa sería mi definición de la literatura. Me encanta lo que dices. Como estudioso, pues eso nos llevaría muchísimas horas porque es la transformación de esto en un lenguaje racional y explicativo que es al que se dedican los estudios literarios, ¿no? Pero qué curioso que estés hablando de esta obsesión, y yo no podía dejar de ver en los relatos esa obsesión. Una obsesión por la pulcritud, te estaba comentando que me pareció demasiado limpio, estructuralmente, sintácticamente, las frases son correctas, las analogías son precisas, no hay nada de más, no hay nada de menos, se nota ese trabajo obsesivo que se realizó, pero que también alrededor de él hay personajes que te obsesionan. Y yo creo que es muy necesario marcar que todos los personajes son marginales, que todos hablan de sí mismos, como dices, les doy voz en este espacio del silencio que ellos habitaban antes y los construyo, pero qué manera de construirles. Los discursos son creíbles, la forma de hablar de las personas que ubican diferentes espacios, ¿no? La mayoría de ellos en puertos o en pueblos pequeños. Son esos personajes que generalmente no son los protagonistas, y esto me gusta mucho. Estamos viendo sus obsesiones, pero lo estamos viendo desde su perspectiva particular. Entonces, estás dándoles una voz, pero una voz tan, tan, tan creíble, tan así en algunos, tan inocente en otros, tan humilde. Y hay algo a mí que me movió mucho el piso a la hora de leer los textos. Todos, a excepción de uno, de Cerro Colorado, tienen una muerte al final, sea por asesinato o desaparición, que también podría ser como una especie de no existencia, suicidio, etcétera. Hay mucho maltrato, hay mucha violencia, hay mucho odio hacia el otro y hay una necesidad como de desaparecer, pero las desapariciones terminan siendo dulces. No sé cómo hiciste esta conjunción entre la violencia que sufre un burrero, por ejemplo, cuando pierde la carga, o la violencia que sufre una mujer al ser maltratada todos los días, pero ellos tienen una esperanza en esa muerte y en el más allá. ¿Cómo concibes la muerte en los relatos? Mira, una de las cosas que yo estuve tomando en cuenta cuando estaba construyendo estos relatos es que el impacto de la violencia en la vida de las personas, de todos nosotros, es prácticamente inevitable en las sociedades que vivimos, en todo el mundo, ¿sí? Yo creo también que llevar esto al terreno de la literatura y al terreno del arte implica también un compromiso ético y estético con el mundo que nos lleva a transformar ese acto tan tremendo en algo en donde está presente la belleza, incluso en los asuntos más terribles de la existencia, como nuestra cercanía o nuestra inevitable cercanía ya muy, 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 pues, muy enfrente con la muerte, y ese tipo de experiencias profundas pues nos puede llevar a nosotros a experimentar la belleza a través del lenguaje. El lenguaje es el que diferencia, y la belleza inherente en el mismo lenguaje, cuando existe, es lo que hace la diferencia entre el arte
y el no arte o la violencia gratuita representada en lo no artístico, que es lo que nos parece más grotesco a todos nosotros. Entonces, un consuelo que tengo yo como escritor es si este es el mundo en el que me tocó vivir, si este es el mundo de las personas que yo he conocido, si este es el mundo de las voces que en algún momento he experimentado cercanía con ellas en la vida, tengo un compromiso también ético de suavizarlas, no negando el peso tan fuerte de su existencia y sus enfrentamientos con la muerte, sino transformando su experiencia a través de la belleza, ¿sí? Entonces, tienes toda la razón del mundo, la experiencia con la muerte está muy cercana en la mayoría de los cuentos. Lo tiene que ver precisamente porque en algún momento de mi proceso como escritor y también como estudioso de la literatura, me di cuenta que uno de los grandes momentos, de los momentos inolvidables en la literatura, precisamente se está en los momentos previos a la muerte, en donde incluso precisamente por esa intensidad de emociones, de tantas cosas que se pueden vivir de manera simultánea, pues está incluso el consuelo que la misma existencia nos puede llevar hacia otro tipo de asuntos metafísicos, por ejemplo, etcétera, etcétera. Por eso, tanto lo no material nos puede llevar a esos consuelos en ese momento. Y bueno, para mí, ese consuelo está en la escritura, ¿sí? Ese consuelo está en la escritura, porque una cosa es lo que uno siente, lo que uno vive, lo que uno experimenta como ser humano, y otra cosa es el traslado de ese conglomerado, de ese mundo, a el asunto concreto del lenguaje y específicamente de la literatura. Y ahora te lo puedo decir con toda franqueza y con toda con un gusto muy grande también, que por eso la experiencia con la escritura es tan apasionante. Por eso uno hace cualquier cosa en la vida con tal de tener esos momentos de inspiración y de soledad para poder conectarse con ese mundo o con esos fragmentos del mundo que son los que nos dan plenitud a través del lenguaje. Esa sería otra de las definiciones que yo tengo de la literatura, ¿no? Y que también todos ejerciendo casi como a manera de orfebre esta obsesión con el lenguaje, todos podemos llegar a llegar a un nivel quizá deseable en la representación de los mundos y, por qué no, de aquellos mundos que uno como escritor escoge y aquellos seres humanos que uno decide convertirlos en personaje, que son pues, prácticamente homenajes también a la existencia a la existencia anónima de muchos de estos seres humanos, ¿sí? ¡Qué increíble! Antes de continuar, voy a leer otras preguntitas que están por aquí. Saludos, dice Gerardo Jacobo. Siempre es un placer ver y escuchar a Gabriel Osuna como académico, como creador, como ser humano. Un grande. Abrazos a ambos. Abrazos. Abrazos. Alex Robles, que va a estar presentando libro también por estos días. Los amo, qué genial escucharlos conversar. ¿Dónde podemos conseguir el libro? ¿Puede Gabriel compartirnos un resumen de alguno de los relatos que más les gusta del libro? De hecho, es una de las preguntas que te iba a hacer, pero aquí está. Lore, felicidades a ambos. Saludos, Lore. Ale, el libro llegará en breve. Por favor, escribe y ya te da los datos, Ale, a qué correo. Yo también le había preguntado a Gabriel que si, dónde se podía conseguir y cuándo, próximamente. No sé si quieras, yo iba a hacer como una especie de resumen rapidísimo de los relatos para que supieran de qué van, pero dice Ale que si tienes uno favorito y que si quieres compartir como la anécdota o el relato o de qué se trata, contarnos. Bueno, mira, Sangre de Ultramar es un cuento que habla sobre un migrante japonés, ¿sí? Yo nací en la ciudad de Mazatlán, en el puerto de Mazatlán. Ahí viví ahí hasta los 9 años de edad y pues mi familia es de Sinaloa. Y yo no sabía que a través de los relatos de la gente había experimentado lo que habían sido, o sea, todas estas voces, no solo de los chinos, sino también de los japoneses, que tuvieron, en menor medida los japoneses, que tuvieron estas experiencias tan traumáticas de discriminación en el mundo, ¿no? Entonces, este cuento sucede en la primera mitad del siglo XX,
¿sí? En un puerto, pues, todavía cuasi porfiriano, en donde se alcanzan a ver muchas cosas que ya no existen, pero que también existen otros asuntos muy fuertes, como el hombre todopoderoso que decide marcar a través de la diferencia de nacionalidad y de, pues, abusar de este tipo de personas que vinieron a nuestro país a trabajar, pues, con otras intenciones completamente distintas. Ese es el cuento Sangre de Ultramar, que, pues, el mismo título, pues, es bastante sugerente ya sobre más o menos qué es, cómo se va a ir desarrollando la historia. El otro cuento, que se llama Tesis, tiene mucho que ver con un personaje que es una escritora, una estudiante de antropología, ¿sí? Que hace una tesis, pero se enfrenta en este proceso ante aquello que la ha llevado a callar durante tantos años, y eso que la ha llevado a callar durante tantos años es precisamente el haber estado en, digamos, con una vida que ella no eligió, al haber seguido los mandatos de la misma sociedad, y cómo poco a poco su voz, sus ganas de salir adelante, esta mujer tan inteligente, tan buena, digamos, para observar el mundo y percibir las cosas, poco a poco se va decantando, y el cuento en realidad se va transformando, no les voy a decir en qué, es una sorpresa, pero en realidad se va transformando a partir de esta demostración que ella tiene con esos agradecimientos que es el cuento, ¿sí? De su amargura y de cómo la han tratado tan mal, en, no solo en la academia, sino en el mundo. Tantas personas, entre ellas su esposo, sus hijos y prácticamente todo el mundo. La ansiedad que lleva a la incomprensión del ser, ¿no? En este caso, del ser mujer, y cómo ella, para haber osado en aquel mundo tener todas esas inquietudes intelectuales, la factura que tuvo que pagar, pues, fue demasiado alta, ¿no? Por otra parte, el otro cuento, Compadres, el cuento Compadres tiene que ver, también está ubicado en la primera mitad del siglo XX, más o menos, sí, casi a mediados del siglo XX, también está ubicado en Mazatlán. El de Tesis no tiene una ubicación precisa, el de Compadres está ubicado en Mazatlán, y es la historia contada a partir de una mujer, de una relación ilícita, que en aquel momento se considera socialmente ilícita, que es entre un compadre y su comadre, ¿sí? Y cómo los frutos de esta relación pueden llegar a ser tan traumáticos, pero ella decide contarlo, ella decide decirlo a través de esta experiencia con el mundo. Eran también recuerdos de épocas del pasado, de otros momentos, que estudiando un poco de toda esta situación, pues yo me di cuenta que había que rescatar estas voces construyendo personajes literarios, ¿no? En momentos en donde, pues, prácticamente no existía ni el feminismo ni ningún otro tipo de discurso que les dijera a estas mujeres que no estaban mal, como la misma sociedad y ellas mismas habían creído, ¿no? Otro cuento es Cuchillo de Cocina. Y este cuento, pues, es un cuento que a mí me gusta mucho porque, pues, tiene que ver con estos niños criados en los ranchos, en las rancherías, en las lejanías, cercanas o relativamente cercanas a los pueblos, que reciben toda esta discriminación de la gente de la ciudad y de la gente también del mismo pueblo, que tiene ínfulas, ¿no?, de pertenecer a lo sofisticado de la élite de la ciudad, por más simple o absurdo que eso fuera para parecer para nosotros, pero este tipo de asuntos crean un rechazo y una discriminación muy fuertes. Entonces, este niño, después este adolescente, se obsesiona con ese rechazo y esa burla, ¿sí?, que tienen hacia él en la tienda del pueblo por haberse burlado de él, por ser gente muy pobre, ¿no? No les voy a contar más de eso, pero también lo voy a dejar como factor sorpresa, o como dirían ahora, si no se los voy a spoilear, ¿sí? Y también está el otros cuentos que, bueno, no sé si tenga tiempo de explicarlos todos y cada uno de ellos. Nadie se despidió de nosotros, es un cuento de frontera, ¿no? De migrantes también, que van a la frontera. Este cuento está ubicado en Tijuana, ¿sí?
y esa ciudad, tanto en Nadie se despidió de nosotros como en La sombra de una flor, esos, y todo aquí es música. Cerro Colorado también están ubicados en Tijuana, pues es una ciudad a la que yo le tengo mucho aprecio. Como te decía hace rato, pues yo nací y viví los primeros años de mi vida en Mazatlán, soy sinaloense, pero después mi familia emigró a Tijuana, y de los 9 a los 24 años, más 24, 25, estuve viviendo en Tijuana, que fueron los años más importantes en el crecimiento y el desarrollo y en la manera de comprender el mundo. Para mí la vida de la frontera también formó parte de importantísima de mi identidad, y a partir de esas historias tan variopintas, tan diferentes y tan fuertes también que se viven en esos lugares, fue como fui deseando yo con el tiempo imprimir esas voces en lo que han llegado a ser hoy a través de los cuentos, ¿no? Nadie se despidió de nosotros, es esta relación, una relación homosexual, que bueno, decir gay es un poquito... nos tendríamos que discutir el término en otros sentidos muy distintos, de dos muchachos que se van y emigran a Tijuana, ¿sí? Y viven su idilio prácticamente, por decirlo más o menos, alrededor de los años 70, 80, por ahí, en una época en donde pues, era muy, muy diferente a lo que podemos vivir ahora, ¿sí? Y más o menos uno de ellos, desde que empieza el cuento, aparece ahí, está desaparecido, ¿sí? Típico también de este tipo de historias, y el narrador va contando poco a poco cómo se conocieron, cómo fueron sus momentos, sus primeros momentos en allá en el pueblo, cómo tuvieron que huir del pueblo para llegar a una ciudad tan distinta como Tijuana, en donde solamente ahí, por las condiciones que se vivían, podían llevar a cabo una vida, pues quizá más digna comparada con la que tenían. Y bueno, ahí se da ese cuento de Nadie se despidió de nosotros. Vecinos también está el mismo tema, pero es un cuento un tanto más misterioso, ¿sí? Porque se trabaja mucho ahí en el asunto de la relación platónica, ¿sí? También una relación homosexual platónica que no lleva a solución alguna dentro de la historia, sino a más y más y más preguntas cada vez, ¿no? Y esto va transformando a los personajes contados desde una perspectiva, pues, que a mí me parece muy, muy llamativa. Otro cuento que se llama Lobos, ese es un homenaje a los desaparecidos lobos de acá de la sierra en Sonora. Ha habido una historia tremenda de cómo prácticamente extinguieron a estos animales. Y en algún momento cuando yo fui, de hecho ha habido programas de reintegración y parece ser que ha sido un fracaso precisamente porque lo siguen considerando una plaga todavía dentro de la tradición popular y dentro de las prácticas de la economía de los ranchos, ¿no? Entonces el cuento Lobos nace a partir de la mirada de los lobos que están en reclusión en el centro ecológico, ¿no? Que aparece como zoológico ahí, y a partir de esa mirada, ¿sí? El que narra el cuento, ¿sí? Que es un profesor de literatura, va a narrar, es un cuento también bastante misterioso porque va a narrar de su error tan grande que fue haber rechazado o no haber leído los cuentos de un estudiante, de un alumno, ¿sí? Y cómo en un momento tanto la conciencia del profesor como la conciencia del alumno herido se ven conjuntas en un solo universo, y el gran misterio está en ese final de ese cuento que también me sigo preguntando yo muchas cosas, ¿no? Cerro Colorado también tiene que ver con aquellos momentos de la adolescencia, ¿no? De la infancia, adolescencia, en donde está presente también todo un conjunto de cosas ahí que tenían que ver con mi imaginación en Tijuana y con las cosas que vivía, que experimentaba. Y un cuento que a mí me parece muy, muy, muy fuerte también, se llama Todo aquí es música, ¿sí? Es un cuento que habla sobre todo de una esperanza, ¿no? Una esperanza muy grande que va a ser el gran deseo de encontrar un mundo mejor después de la muerte, ¿sí? Un mundo mejor después de la muerte llevada a cabo a partir de la tortura, ¿no? Esto el personaje en realidad no se dice ahí de manera tan clara, pero el personaje
está sufriendo esto, pues diríamos en términos muy, muy coloquiales, es un personaje que sufre un levantón, que sufre un levantón de los que tantos conocemos en este país, quienes estamos viviendo en sociedades donde la presencia del narcotráfico pues es definitiva. Y él está inmiscuido dentro del comercio de la droga, pero es la narración de los momentos del mundo desde la perspectiva de quien sabe que va a perder la vida por haber cometido errores en ese negocio. A mí no me interesaba hacer un retrato del narcotráfico, no tenía ningún interés en eso, no me interesaba, me interesaba relatar en este cuento qué es lo que pasa en la mente, en el cerebro o en el anciano, en el ser humano, en aquellos momentos previos a la muerte en donde uno dice o la gente suele decir, pasó la historia de mi vida en unos cuantos segundos. Y el contraste, Gabriel, Sí, el sí. contraste que haces entre esa tortura horrible que lo llevas de manera muy poética, ¿no? También acabo dentro del texto, y estar pensando en una idea del más allá, en esta idea con las nubes de colores, la música, los padres, es como, a pesar de toda esperanza, y yo creo que en todos estos personajes, porque como te decía, hay una idea de la muerte como solución, pero también una idea de la muerte como permanencia. Y eso me parece bien interesante. Ahorita que estabas mencionando, qué bueno que lo hiciste tú, porque yo tenía pensado hablar de cada texto, pero nada mejor que el mismo autor que nos cuente su resumen y que no spoilee, ¿no? Porque yo seguramente iba a contar todos los finales, ya me conozco. Entonces nos podemos dar cuenta de qué va cada texto. Sangre Ultramar es el primero, yo creo que siempre ponemos los textos primero. El primer texto es como el que sabemos que va a tener ese punch, ¿no? El que tiene toda la intención o el que compendia en general todos los demás relatos, sobre todo cuando es de cuento. Me gusta mucho ese relato porque es sobre xenofobia, ¿no? Y escuchamos al japonés diciendo, pobrecitos ellos que tienen esos sentimientos tan oscuros y esa voz tan atroz y esos ojos tan grandes, o sea, todo lo que ellos piensan de él. Porque a él le dicen, ¿no? Incluso puedes ver con esos ojitos, regrésate a China, porque todo el mundo piensa que China, ¿no? Mata ratas, come perros, y nosotros nos quedamos. Él es un doctor, él es un médico, hace gran cosas grandes cosas por la sociedad, y aún así ese odio que tú dices que a ti te tocó ver en el puerto, que te tocó ver en Mazatlán, como infundado, ¿no? Te quedas que, ¿por qué? O sea, ¿qué tengo yo dentro de mí para que me rechacen? Y yo creo que es bien importante eso. Vemos la xenofobia injustificada. En el relato de los compadres es como la virtud, ¿no? O sea, el mancillar la virtud y cómo ella se autocastiga, se autolacera, se cree como una persona no de fiar, una persona pecadora. Y nosotros estamos viendo todos esos complejos que se repiten, pero los escuchamos de la voz de ella sintiéndose a sí misma culpable y decimos, qué mal está, qué mal están estas pirámides de poder que tanto hemos visto, ¿no? Y en general, en todos los textos se está retratando, yo creo, de forma muy precisa, un odio hacia el otro o un odio hacia sí mismo o una construcción de sí mismo desde el desamparo. Hay mucha pobreza, hay muy poco amor, los personajes no reciben amor y por eso terminan o siendo asesinados o asesinando. Entonces, yo creo que esta abyección o esta estetización de la violencia que lo logras perfecto, reponer a precisa, pues eso es esto en donde estamos plantados, donde estamos viviendo, porque no es casualidad que los relatos se desarrollen o en la frontera o en el puerto, que fueron los lugares que has habitado. Por eso te ves en los textos de manera valiente. Mira que hay otros comentarios, dice Martín Cuen. Ese consuelo por la existencia se vuelve recurrente cuando efectivamente se concreta con el lenguaje pleno que nos obsequia su literatura. Saludos a Gabriel, un placer ahora escucharlo. Ah, un saludo, hermano. Un saludo muy grande. Dice Lorena Enríquez que quiere tu libro. Rebeca Macén, saludos maestro, qué emoción escucharlo. Saludos Elena, saludos. ¿Dónde podemos adquirir el libro? Con el autor y en el instituto, pero ya más adelantito. Pueden mandar correo en los comentarios, dice cuál es el correo, creo que es libros@ssc. Y te pregunta la Ale Olal, que si ficción o realidad, Gabriel. Ficción o realidad, ficción. La realidad es demasiado tremenda como para soportarla. La ficción nos da consuelos a los seres humanos.
¿Y cómo nos da satisfacción? Por ejemplo, yo me puse muy feliz al terminar de leer tu libro. Comenté con mis amigos más cercanos, tienen que leerlo. O sea, esa necesidad de reproducir este placer que te puede causar una obra terriblemente triste, una obra terriblemente bien construida con todos estos motivos que estamos hablando que son abruptos, que no son positivos en estos términos, ¿no? De lo bueno a lo malo, sino que son humanos, desgarradores, nostálgicos y terriblemente bellos. Yo no podía dejar de pensar porque estuve leyendo mucho en voz alta. ¿Qué bello es esto? ¿Cuánta poesía tiene? ¿Cuánto trabajo? ¿Qué pulcritud? En serio, todas las obras tienen su tiempo y yo creo que ese era el tiempo preciso para que tus relatos quedaran así, que estuvieras bien orgulloso de ellos y ya quiero que esta presentación sea física, ¿no? Y que toda tu gente acuda y que firmes los libros y que puedas leer los relatos, porque aquí pues ya nada más tenemos 5 minutos más, pero que podamos escuchar de tu voz un relato completo. Yo había escuchado solo dos, el de tesis y el de cuchillo de cocina, y los dos son demoledores, perdón, y el de tesis te hace ver, como estudiante es imposible que no sientas esa frustración de todo lo que te corta la academia, de todo lo que te corta la metodología. Entonces, hablas un poco de todo, o sea, hablas un poco de todo, es diferente trinchera, y cada una de esas voces son valientes, son honestas, porque estás tú ahí, desnudo, no hay medias tintas, o sea, todo es todo o nada, así fue, Gabriel, todo o nada, yo creo que va a ser un éxito, no, de verdad, ya quiero que todo el mundo pueda adquirirlo, que podamos festejar como se debe, y una última pregunta antes de cerrar, Gabriel. ¿Tienes algún proceso creativo en especial o es cuando tenga tiempo busco esta forma de hacer esto o hay un ritual? ¿Cómo trabajas? Porque yo sé que eres muy metódico con tu trabajo, ¿no? De académico, de maestro. Con esta otra parte de ti que es como la parte más profunda, ¿no? La parte del placer casi dionisiaca. ¿Tienes alguna especie de ritual? Completamente, sí. Por supuesto, mi ritual es levantarme con mucho gusto, obviamente cuando duermo mis horas adecuadas, muy, muy temprano, a las 4, 4 y media, 5 de la mañana, hacer café, tomar todo el café posible con todo el placer del mundo y escribir a esas horas en donde estoy más con la mente más despejada, con el cerebro fresco por haber dormido y sobre todo con la suficiente paz y silencio en el mundo como para poder encontrar la escritura, ejercerla y apasionarme en esos momentos, con una buena taza de café y viendo el amanecer. Para mí esas son las mejores horas del día en lo que se refiere a la escritura literaria, ¿no? Ya el resto del día es trabajo. Sí, generalmente ya después, ¿no? Ese es mi ritual y el ritual es que uno se convierte no solo en cuando escribe, no solo en un artista, sino en un artesano, un orfebre, obsesivamente perfeccionista con el lenguaje. Si uno no tiene la combinación de las dos cosas, pues no sé. No sé a qué se llegue, ¿no? Cada quien llega a fines distintos con lo que hace. Pero esa es mi inspiración, mi método de trabajo. Me gusta mucho, me gustó tu ritual. Y he visto cuando subes esas fotos muy tempranos con café, muy temprano con café, el gato que está entrando la luz, es porque estás a punto de escribir o escribiendo. Regularmente fines de semana, ¿verdad? Sí, 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 escribiendo y corrigiendo, pero sobre todo escribiendo. Para mí la persona que corrige es más, más cerebral, más normativa, más más racional, y la persona que escribe es un artista entregado en plenitud al acto de creación, ¿no? Y para eso necesito silencio y en el buen sentido de la palabra, soledad. Sí. Me imagino que todo este ritual del que nos hablas, bucólico, con el café y el amanecer, es para la creación, pero evidentemente, y ni modo, tenemos que también corregir. Sí puedes corregir en cualquier lugar y a cualquier hora, eso ya es diferente. Se separa el trabajo. Sí, sí, sí. Lo demás es estar puliendo, así como el artesano lo hace, como el alfarero lo hace con las manos y el jarrón, y hasta que no queda perfecto,
ese trabajo sí se puede hacer ya en cualquier, bueno, yo, perdón, ya lo puedo hacer en cualquier momento del día. A veces se me ocurre una frase en la noche, me levanto y le escribo y digo esa frase, estaría bien acompañarla con tal personaje que dice tal cosa, lo escribo, lo dejo y ya lo incorporo después, ¿no? Se nota mucho trabajo con esas frases. Yo subrayé muchas frases. No, no las puedo subrayar porque tenía el PDF. Las escribí aparte muchas frases porque son, te llegan. Es imposible no sentirlas. Es imposible no creerlas a ellos. Y la mayoría de esas frases están cargadas de mucho humor negro, siento yo, pero también de mucha humildad. Y es como difícil, ¿no? Llegar a esa conjunción. Eres tú el creador hablando a través de ellos, pero dándoles el espacio para... ¿cómo esa persona vería esto? O sea, ¿cómo se juzgaría o no se juzgaría? Hay más saludos, Gabriel. Luz Consuelo, hola Luz Consuelo, felicidades, Gabriel, lo leeré con placer. Saludos, Elena, saludos. Judith León, qué placer escuchar los rituales de Gabriel para crear. Ahora quiero leerlo. Todas y todos tenemos que leerlo, por favor. Yo aplaudo este libro, en serio que ojalá pudiéramos celebrar ahorita juntos. La literatura está de fiesta, de verdad. Yo hace mucho lo estaba esperando, tú también, pero como te digo, llegó en ese preciso momento con una portada preciosa, con un título también precioso. O sea, todo quedó bien. No todo ha sido malo este año. Lamentablemente, pues tenemos que seguir encerrados. Ya para cerrar, ¿has podido crear, has podido escribir ahorita con la pandemia, en el encierro? Sí, miran, como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. En el terreno de lo personal y de los procesos creativos personales como escritor, como profesor también, como académico, etcétera, etcétera, he tenido mucho más tiempo de estar en soledad organizando mis ideas y teniendo más espacios de placer con la escritura y también de pensamiento, de ejercicio del pensamiento, y eso lo lleva a uno a tener mayor claridad sobre las cosas. Sí, es que estoy escribiendo más ahorita, y ya estoy escribiendo el segundo tomo, o el segundo libro de cuentos, ¿sí? Que empieza precisamente con un cuento que escribí más o menos hace unos 3-4 meses por ahí, que se llama COVID-19, ¿sí? Y tiene que ver con muchas de estas cosas no dichas, tan impactantes que estamos viviendo nosotros en el presente con todo lo que está sucediendo, ¿no? Y no es un, yo no persigo ser un representante de la realidad de ninguna manera, sino captar esos fragmentos del mundo y mostrarlos a través de esos pequeños asomos que es la literatura, nada más, humildemente, ¿sí? Me gusta mucho porque es otra etapa, ¿no? Como decía, tu literatura es honesta, entonces, ¿qué más honesto puede haber ahorita para un escritor como tú, tan valiente que escribir sobre este mismo proceso, encierro, autoconocimiento? Soy segurísima de que va a salir algo muy interesante y de que todas las personas que estamos aquí y las que no estamos aquí, pero te conocemos, esperamos también que salga pronto el libro. Martín Cuen dice que coincide con los amaneceres, planos de creatividad, fantástico, admiro su escritura como un gran ejercicio artístico, dice Martín otra vez, que ha estado muy presente. Pues muchas gracias, Gabriel, siempre nos falta tiempo. Voy a seguirle diciendo a todas las personas que estén atentas para cuando salga este libro a la venta. Ojalá que pronto pueda hacer la presentación física, como te comentaba. Muchas gracias a las personas que estuvieron conectadas, mandando su amor a Gabriel. Saludos a mí también, que salí colada. Muchas gracias a Ale por ser como el bastión de este otoño literario, a Mario, al instituto. Y pues nos damos cuenta, ¿no, Gabriel? Que a pesar de que es el fin del mundo conocido, seguimos creando y seguimos compartiendo y hasta nos bañamos y nos ponemos aquí en los videos y todo. Hay esperanza. Así como en tus textos también hay esperanza. Muchas gracias. Es un placer, como siempre. Muchas gracias, Elena. Ha sido un placer estar con todos ustedes aquí. Es un gusto compartir todas estas ideas y estas experiencias con la escritura. Ahí les avisaremos cuando esté el libro físicamente ya disponible. Y agradezco también no solo a Alejandro Lai, sino al equipo de trabajo también, como Mariana Padilla, Diana Costa,
que han trabajado tan de cerca, y si se me va alguien por ahí, una disculpa, que han trabajado tan de cerca como mi equipo en toda esta producción, en este proceso editorial. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias a todos. Gracias, Gabriel. Nos vemos.